Buenos días a todos y a todas. Eh, mi saludo más cordial a todos los participantes en esta jornada líder de la vigésimo octava Asamblea de la Red Española de Desarrollo Rural. Debo decir que el programa líder es probablemente uno de los grandes éxitos que ha tenido la política agrícola común en el ámbito rural en nuestro país. He seguido de cerca desde el primer programa líder, allá por los años 90. Y la verdad es que su impacto desde el punto de vista de la diversificación de las iniciativas ha sido muy significativo. Y además todos esos esfuerzos multiplicados por los más de 250 grupos de acción ha supuesto evidentemente un mecanismo muy importante para el conjunto del desarrollo rural de todos los territorios de, de España. Para esta nueva PAC tenemos en el periodo 2023-2027, 750 millones de euros. Supone prácticamente el 10% del segundo pilar, el 10% del FEADER en el seno de nuestra política agrícola común. Es una cantidad realmente muy importante, que se incrementa respecto del periodo anterior y que debe significar en los proyectos que esperemos se presenten antes del próximo mes de agosto, una oportunidad de nuevo para llevar a cabo iniciativas que contribuyan a diversificar todo nuestro medio rural en todos los territorios de España, que contribuyan, sin duda, a complementar lo que supone el sector agroalimentario, la industria agroalimentaria y el sector primario en relación con nuestros pueblos y ciudades en el ámbito rural y también una oportunidad de creación de riqueza y de creación de empleo. Por tanto, este programa es central para todos. Mi enhorabuena a todos los que integran los grupos de, de acción. Creo que son fundamentales de cara a esa transformación y también, por supuesto, mi deseo de que aprovechemos... Estos fondos que tenemos para el periodo 23-27 de la mejor forma posible. Las iniciativas, los proyectos que se presenten tienen que ser reflejo de esos nuevos objetivos que nos planteamos en el seno de la Unión Europea y particularmente en España, en nuestro país y a través de todos los grupos integrados en la Red Española de Desarrollo Rural. Gran éxito, espero, de la celebración de esta jornada y enhorabuena de nuevo por vuestro trabajo.